My peeps, ¿cómo andamos hoy? Hoy vamos a jugar ese épico Tears of the Kingdom. Vamos a subirle un poquito el volumen para que yo también pueda escuchar el juego. Ya que por alguna razón, últimamente no he estado escuchando el juego mediante. Oh, ya va, mi modelo ni siquiera está hablando. This is weird. Ah, listo. Déjenme poner también emoticons. Emoticons. Let's go. Ah, espérate. Listo. Estamos ready con las expresiones y todo. Vamos a seguir jugando Tears of the Kingdom. La última vez. ¡Hey, Vivi! Bienvenida al stream. Hoy vamos a andar jugando Tears of the Kingdoms. Tengo que ver una cosilla. Al parecer tengo uno de esos teletransportadores. Hot first place today. Al fin le ganaste a Ben. Bueno, varias veces creo que le has ganado, pero tú sabes, Ben es un poco competitivo y picado al respecto. Tú sabes que Ben be like that. Si solo tengo uno de estos betas, puedo juntar 4 y ofrecérselo a una diosa. Ok. También tengo un grabado esquemático. I know for what that is. Yo podría sacar otra pila más. Creo, ¿no? Sí. Voy sacando otra pila, pues. Vamos a comenzar el día con eso. Y podríamos encontrar. Bueno, ya lo siguiente que me manda. Ya lo sucede en el castillo de Hyrule. Ir y asumo que entrarme a coñazos con Ganondorf, pues. Cubrimiento de Yosha. Bueno, podríamos ir a buscar eso. Coño, pero este templo doesn't exist. Let's try. Ah, ya 79 seguidores. Estamos muy cerca de llegar a los 100. Oh, de verdad que we have come so far. Esto, this has been a fast growth. Removing. Ok, veamos qué nos deparará. Oh, esto está todo pupuseado. Estoy lleno de Calamity. Tengo a todo el squad listo. También a Ryu. Última vez la conseguimos. Me gusta a Ryu. Ryu tiene buen poder. Junto a Yunobo es la segunda más útil. Porque el de Yunobo es muy buen poder. No voy a aceptar Yunobo Slander en esta casa. Porque you know actually kinda goated. Ok. Quiere que entre ahí, pero no nos dice cómo entrar. Bueno, lanza el viajero. Pero no sé si nada de esto es destruible. It's weird. ¿Dónde estás, Jumbo? Problema de minar con Yunobo es esto, pues que te las lanza para el coño de la madre. Y dos en give a fuck. Ok, podemos montarnos en esa raíz y let's work from there. Tremendo fit. Sí, ando. Aquí teniendo todo Yucatán antifuego y máscara de la fiera deidad. Uno de mis power-ups favoritos en todos los Zeldas. Lamentablemente es uno que no. O sea, han traído como. Como quien dice.
legacy, ¿no? A otros juegos. Pero no, it's never coming back, ¿sabes? Porque esa era como la cosa de Majora's Mask. Y they never brought it back. Eso es medio chimbo, pero... Ok, sé que necesito una de estas. Sacar y sacar a ti. Y el resto lo haré con sonario. Ah, es mi dispositivo. Dispositivo volador. Asumo que tengo que volar. No, marico, no tenemos cómo entrar ahí. O sea, like. O no, espérate. Quizás tenemos que entrar es allí. Eso es algo, ¿no? No. Solo una marca. ¿Qué trampa es esta mierda, weón? Like, no parece haber ningún lugar por el cual podemos entrar. Frustrating as fuck, man. Y si esto es un jueguito de la carajita de esa de Yosha. Simplemente to fuck with us. O sea, no encuentro cómo esto es real, pues. No he encontrado ninguna entrada de esa vaina. Ven, un bobo. Coño, ¿dónde dejé las vainas? ¿Dónde habrán caído esos sonarios, weón? Los volví fue mierda. Aquí cayó uno. Y aquí cayó el otro. Se lo intentó volármelo Turelli. Esto es algo que les pasa mucho. ¿Qué buscas? Bueno, supuestamente aquí adentro. Dentro de esto. Hay un templo. Templo oculto. Pero... doesn't seem to be real. I don't think it's real anymore. O quizás se sube por ahí. Vamos a buscar a Juno. Y esto funciona. Coño, cuando comienzas a usar en unísono a tu gang, damn, it really hits different. ¿Es un martillito? No. Vamos a volver a eso, un martillo. Damn, pero la cosa gigante la volvimos mierdísima. Let me check real quick. A ver si tengo el ojo Roblins. Sí. Me pregunto que si lo que quiere el juego es que yo suba por estas vainas y encuentre. God is dead. Es Oliver Kenji, no puede ser, no me lo puedo creer. Marico, algo que no me lo puedo creer demasiado es que, para que los que no lo sepan, ya sacaron el PR nacional de... ¿cómo se llama? De Venezuela. ¿Quiénes son los mejores en chat?
Y algo que me pareció loco es que antes la gente, los únicos que se quejaban de que las cosas fueran only Caracas eran los zulianos. Y ahora que el VR es nada más Zulia y Caracas, nadie se queja, weón. Me parece demasiado, demasiado gracioso in-game, weón. Like, cicateriza al único grupo. Eso es lo que hace Hollywood con la LGBT, weón. Cicateriza al único grupo que forma peo y fastidia y lo mandas a callar. Nadie se va a quejar de tus películas jamás. Entonces, básicamente están haciendo lo mismo, pero con el PR nacional. Like in-game. Debería hacer un podcast al respecto. Hey, sí, soy yo, Oliver del Kenji. Mira, tenemos a Ben. Ok, aquí no veo tampoco ningún tipo de entrada. Wait, ¿is that an entrada? No, I don't think it is. Es como un túnel o algo. Hacia abajo de ese beta, pero. I don't think it is. ¿Qué dice la misión? A raíz de un nuevo descubrimiento, Joshua está buscando colaboradores para investigar el subsuelo. ¿Cómo llegaste? Wait. Sea, que es arriba y yo estoy pelando bola. Yo creo que estoy pelando bola. Ah, I'm so fucking dumb. Yo buscando cómo entrar ahí. AG1, bienvenido al stream. Sí, AG1, estoy todo bien, weón. Estoy saliendo de no tener luz todo el día. Pensando full en cómo funcionan las personas, weón. O sea, la ingeniería social es un beta, marico. Es muy loco. Y no estoy diciendo que las personas que tengan el PR no se lo merezcan, claro, seguramente sí. Seguramente son de los mejores. Hay gente que no está de acuerdo, hay gente que está de acuerdo. Igual son las dos regiones más fuertes. Seguramente Caracas siendo más fuerte que por mucho que Zulia. Pero Zulia sin duda está en el segundo lugar. Es loco que hayan puesto Broly, marico. Eso es lo que me pareció loquísimo. Pero seguro tuvo muy buenos placings. Dale, pásame esa vaina. Y medio flechitas, qué cool. Ok. Ah, mira, espérate, al parecer ya fui para allá. Ah, esta es la misión que me hubiera dado el generador de esquema. Bueno, supongo que ya la pasé. Vamos a hacer el globo in-game. Okay. Esto era para esta vaina. Y nos mandan estacionarios porque ensamblamos este beta y listo. Estoy recibiendo un tutorial después de 50 horas de juegos. Yes, sir. Ayuda, no me puedo pasar FNAF 1, yo, marico, literalmente yo bajé uno, proyecté en ti, porque yo llegué a la tercera noche y más nunca volví a tocar el juego. Ah, tenemos otro sonario yuca.
Solo completado. Que te encontraste a Kog, el líder del clan Jiggy, que aquel lugar y pues tremendo peligro. Ah, bueno, a Kog ya lo volví mierda dos veces. Por cierto, ajá. ¿Qué es lo que me está diciendo esta chama aquí? Bosque, en el bosque del tiempo, al parecer, encontraron más estatuas de piedra allá abajo. La curiosidad. Lo curioso, amigo Espadachín, es que parecen ser diferentes a las que me enseñaste en tu cámara. Más allá del templo de los esquemas en dirección al suroeste. Estatuas de piedra diferentes. En la Nairu existen múltiples abismos, dos de ellos que parecen estatuas esculpidas y ensambladas. De los Zoras, ¿eh? Tierras del pantano de la Nairu y al norte de la aldea de Kagariko. Ok, esto va a ser una misión, seguro. Ah, tenemos esa, ¿no? Ya la tenemos. Daña estatua. No nos da. ¿Qué hace esto de vaina cuando la tenemos completa? No parece darnos nada. Nada, de pinga. Nos debería encontrar la tercera de la fiera deidad antes de pelear contra Ganondorf. O mejorarla. Pero quiero ir full yuca. Quizá derrotar a alguno. A ver. Esto es una lanza. Quizá deberíamos buscar las piernas de la fiera deidad. Pásate el juego y ya, bro. Es así de simple. Jaja, te me cuidas. XD, ven. Eres demasiado troll, marico. Claro, pero me gustaría como llegar full yuca. O sea, como G-Logs and shit. Vamos a intentar agarrar algunas vainas antes de ir por Ganondorf. Aquí las. ¿Cómo se llama? La de las que son. ¿Cómo se llaman en? Ah, mira, aquí hay una vaina que deberíamos explorar. A ver, buscar primero dónde está la última parte, las hebras del. De la fiera deidad. En Tears of the Kingdom. Ok, me voy a morir de frío si no me pongo dos cosas antifrío. Vamos a buscar. Conseguir los frutos, estoy buscando acá rapidito. Creo que las piernas son lo más difícil. Primero vamos a activar esto. Porque ahí tenemos cómo volvemos acá. Otra cosa que la gente como que ahorita no entiendo cómo no están emocionados al respecto. Sticks quedó de 33 en el último torneo al que fue en Estados Unidos a Riptide. Y es burda cool, marico, ver cómo. O sea, ese es un carajo con el que todos
hemos jugado. Ahí está. Sí, aléjate de mí, boy. Que de 33 de 700, marico. O sea, único veneco, marico. Y esta es la vaina, como que todos hemos jugado contra él. Like, eso habla mucho del nivel en Venezuela. Porque objetivamente, si antes uno decía como, no, marico, Venezuela ain't all that. Como, o sea, ahora es como, fuck, el chamito probó que aquí hay gente que está bien. Es también uno de los mejores aquí, se pasa por el huevo casi todos los jugadores. Pero, marico, no es como que nunca pierde, pues. O sea, que aquí también hay jugadores como Kyle Flow, Garu, Morrocoyo. Y a Mesti, weón, que eso en específico, porque los demás, marico, de Pancakes para abajo, Stix nos mete el huevo durísimo. El mismo Pancakes solo le ha podido ganar un juego, marico. Esto te habla de lo bueno que es ese chamo. O sea, que hay algo con que agarrar. Ah. Listo, GG's. Ok, esto es más fácil de lo que creí. Maybe estoy hablando antes de tiempo. Sí, Sticks God, marico. Y como que bien merecido. Like, el chamo de verdad se esfuerza siempre en mejorar. Tusky. Claro, siempre está mejorando, siempre está esforzándose. La familia lo apoya. Overall es como súper de pinga. Todo acerca del chamito. Y bueno, marico, ahí está, weón. O sea, de verdad que si quieren un frame de referencia de qué tan bien se juega en el país. O sea, Sticks obviamente está en eso. O sea, el top 5 del país, marico, de verdad debería estar muy orgulloso de lo bien que le fue a Sticks. Digo yo. O sea, porque overall el chamo es muy bueno. En mis tiempos me decía el poder del apoyo familiar. Deja de perder el tiempo en eso y ponte a trabajar. Sí, marico. O sea, obviamente No vamos a caernos a coa. Eso es un edge que te dan. ¿Cómo se llama? Que te da el apoyo de tus padres. No estoy diciendo que es por eso es que Sticks gana y los demás no. Jamás diría eso. Pero claramente, el apoyo de los padres de Sticks, marico, es un huge buff. Coño, y esta vaina no se le puede meter por ningún lado, weón. No, necesitamos encontrar un cofre. Mierda. ¿Sabes qué es ese? Wow. Este fue medio irreal.
Ah, no lo hubiera descubierto si no lo había cagado. No solo eso, marico. Porque tú estás diciendo el consejo para el Snap 2, ganar y no perder, marico. Sí, pero esta es la vaina. El papá gets into it. El papá se ha informado acerca de Smash y de cómo puede apoyar a su hijo. Like, eso no les parece como huge. Como wow. De verdad, qué buen papá, weón. Todos estamos como que, señor, ¿podría darme un abrazo? ¿Le molestaría darme un abrazo? Ay, for real, marico. El señor es irrealmente buen papá, weón. Como demasiado irrealmente buen papá. Y yo he hablado mucho con él. Me parece genial, señor. Like, yo diría que el tipo es tipo un pana para mí. Tipo, no sé si pana es la palabra. Pero, o sea, ha sido tan irrealmente de pinga con uno. Me apoya, marico, también. O sea, cabrón, no solo a su hijo, pues, sino que realmente le gusta la comunidad Smash, le gusta full el juego, marico. Y eso es como que es genial, weón. Vamos a caer aquí. No sé, man. Como. Ese tipo ha sido genial. Tipo, overall. Yo quisiera volver a hacer los Smash Awards. Y decirle. ¿Cómo se llama? O sea, darle un reconocimiento al señor de que es el mejor papá de la comunidad, weón. Like, actually. Porque eso demuestra de que va un poquito más allá, ¿sabes? Tipo, el hijo podría decir mañana, padre, me voy a dedicar a hacer música, y el papá lo apoyaría a ser el mejor músico posible en la vida, el mejor del mundo, y viven, ¿sabes? Lo cual es durísimo, marico, para cualquier persona, el apoyo de tu familia. Okay, hay que encontrar a la gente que baila aquí. Este tipo que no lo veo por aquí. Oh, bueno, pues vamos a agarrar una de estas bichas. La gran hada que está allá arribita. Coño, te vamos a agarrar esta bicha para que ver si nos mejora la armadura. A mí me gustaría saber dónde es que está la última parte de la fiera deidad, pero vamos. Let's work with what we have. Coño, ¿dónde estarán los músicos? Ah, marico, palto.
restaurant. Ajá. Coño, eso fue muy fácil. Me dice hay pistas por acá. Chat, ¿alguno de ustedes sabe dónde están los músicos para? Oh, mira, marico, y mira, las noticias van por el mundo. ¿Cuál músico buscas? No sé, los que sean de las nieves, pues. Aquí está. La vaina para que ellos canten. I don't know where they are. Ya que están en toda esta pradera. Pradera de nieve. Y cuando me gustaría tener como que rivalis Gale también, pero. Pero está bien, Tureli tiene su ráfaga God. Aquí no salió nada. Dame tú que vas a tener que jugar carne. 10 carnes prime. Pierna y lomo. Está bien, fallé. Lo bueno de mis compañeros es que no les hacen daño, aunque sería cool ya así el HP de los otros. A mí me gustaba mucho en algunos juegos multiplayer que si alguien agarra el control. Literal, podía controlar el personaje en juegos así single player. Era muy cool que este juego tuviera una feature como esa. Oye, conectas más controles y los otros controles pueden controlar a los panitas, pues, a los guardianes. Ok, ya sabemos que por acá arriba está la vaina de la hada. Vamos a buscar la vaina de la fiera de deidad. Fiera de deidad y después vemos el resto. Me busca dónde está. Cerca del lago Bachín. Demasiados lagos en esta mierda. Lago Ciela, no mi Ciela. Aquí está el lago Bachín. Vamos a lanzarnos desde aquí. Ok, y acercarnos durísimo al lago Bachín. En una fogata, en hueco, en ese puente está el músico perdido. Ok, vamos a buscarlo después.
No, es el lago Bachín. Tenemos que ir para acá. Malos son. Avanzar, ¿no? Vamos para allá. Okay, hear me out, te escucho. Prestad mi atención, viejo. O sea, es como una vaina que ya yo hice. O que yo dejé hecha. Ahí debe estar el lago Bachín. Hay una isla del aire en tu mapa. Ok. Me pasé la noche y me mataron. Queda en el mapa de la esquina inferior derecha de tu mapa. Ok, vamos a ir para allá. Listo, aquí está. Vamos a abrir esta vaina, la pasamos. Dos igual en la zona izquierda del mapa, dirígete a ella. Ok, ya va. Vamos primero a ver acá porque yo creo que aquí está la fiera de deidad. Eso dice el. Oh shit. Ok, tenemos que hacer un ventilador. Hay que acoplarlos. En distintos lados. Muy lento. Okay. Necesita más velocidad. Listo, ahora sí. No, ya va. Creo que tú estás pegado mal. Ahora sí. Recordaría ir más rápido. Let's go.
¿Cómo que te contó la noche? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué me estás diciendo? Ah, sí, te contó la noche. Ah, G1, que te contaron la noche. En Five Nights at Freddy's. Cuando te estás viendo todo el lore de Five Nights at Freddy's, para entender la película. Eso sería muy basado. Ok, humo blanco. Que hay un humo blanco, supuestamente. Ahí está. Me gustaría decirle que cancele, pero. You know what? Fuck that. Vamos a tirar la flecha. Ok, debe ser uno de estos. Vamos a hacer la quest. Ah, estos son los que les robé el tesoro. Marico, pobre Pristén, weón. Pristén siempre le chismea las vainas. Y vamos a llenar nuestro martillo de Horrolling. Eso tenía rupias, que creo que ese fue el que ellos agarraron. Ah, que esto sí, todos estos solo tienen rupias verdes. Mierda, marico. Tendrán todas rupias verdes. Wow. Qué meme, marico. Aquí hay que abrirlas todas. Ah, ok, uno de estos son los que tienen los pantalones. No. The fuck you mean, no. Ah, tiene un par extra de pantalones, no los pantalones de la fiera de edad. Necesito darle carne al perro afuera. Bueno, vamos a seguir buscando hasta que encontremos unos pantalones. Oh, me pegó ese. Tusky. Tusky. Ajá, los pantalones en llamas. Ah, marico, me puse a buscar, weón.
Ah, ¿qué es lo que encuentre? Quien encuentre este pantalón de la llama debe saber que solo es uno de los objetos que componen mi colección de tesoros. Lo he ocultado en diversos lugares y todos proceden de las mismas tierras misteriosas. Dejo aquí una pista de otro objeto. La espada, la. Ajá, bueno, aquí. Asume la apariencia de la piedra de edad. Para ello, tres sitios a visitar. La cima del bastión, ese ya lo tenemos. El árbol milenario de la llanura y el ojo izquierdo de la calavera. Nos falta nada más la llanura. Creo. Necesitamos darle carne al perro de afuera. No tiene que ser cocinado, sí. Vale, y que coma. Ah, no, ese no lo. O sea, ah, ok. Bueno, igual, vamos a darle carne porque es un good boy. Veamos. Él nos dio tres pistas y ya dos lo tenemos, porque es el ojo de la calavera y la cima del bastión. Entonces, el último que falta. Ya te voy a decir cuál es. El árbol milenario de la llanura de Hyrule. Ok, ¿dónde es que queda eso? No es el gran bosque. No es el gran bosque. ¿Qué coño puede ser la llanura de Hyrule, weón? Me busca. Okay. Oh, ya veo dónde es. Es aquí. Ah, ok. Entonces, esa vaina era mucho más fácil si simplemente le daba comida al perro y el perro me decía cuáles eran. Makes sense. Ya va. Es aquí. ¿De cuál fue? Amarillo, sí, es amarillo. Amarillo, 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 los plátanos. Tengo mensajes. Carajo, marico. Gente que me escribe una huevonada. Michael es el primero. Michael es el primero que me escribe una huevonada, marico. O sea, ya quedamos en que viene a tal hora, marico. Y se pone a escribir una huevonada. Que digo, Michael, ¿por qué? O sea, ¿qué es esto?
No, asumo que es por aquí. Algo raro de Dios, un horrolling. Ah, no, fue esta cosa. Listo. Let's go. Tengo 10 de esos, no sé para qué sirven aún. Que eso se quema o algo. Sí. Y está allí. Oh no, vamos a tener Blood Moon. Qué fastidio. Vamos a ir metiéndonos para allá. Explorando la fucking cueva. Hay que ser demasiado mala leche para esta, ¿verdad? Cuando la luna carmesí. Cuando la luna baña estas tierras. Las almas de los monstruos vuelven a sus. Sí, el bicho está demasiado. I'm back. Que nada, no te vas a deshacer de mí. Pero aquí no había nada. Vamos a tener que caernos a coñazos otra vez. Let's go. Osvalo. Bueno, al mismo tiempo es como que me dijo, hey, ¿quieres tener más huevo? Nada. Yo, I got you, bro. Oh, mira, debe ser ahí. Que se terminen de consumir esas vainas. ¿Por qué tenemos que subir eso? Entonces se siente como un templo Karina, no te voy a mentir. Y lo digo en el mal sentido. Subiendo por acá.
No sé si tenemos que cortar alguna de estas raíces o qué coño. I just won't fuck with them. No. No tenemos que hacer eso, sí. Podemos no gastar la flecha. La otra flecha que gasté fue inútil. No, bueno, mataste al G-Lock para que Frame 1 te dijeran, ja, la Blood Moon is rising. Nah, bueno, botas de la fiera, al fin. A ver qué nos da todo el set. Creo que es solamente ataque. Ya va, voy al baño y ya vengo. Ya volví, muchachos. Disculpen full. Ah, ya volví. Tenía ganas demasiado de ir al baño. Bueno, tenemos toda la armadura de la fiera de edad. Bueno, podemos matar un G-Lock, ahora que lo pienso. Eso nos vendría bien. Ahora que tenemos arco y flechas que son buenos. Un G-Lock nos vendría bien. Es aquí que está el G-Lock, así que vamos para allá. Oh no, shit. ¿Qué es lo que tenemos que nos está afectando? Ah,
Vamos a subir. Tus. Está bien, campeón. No se preocupéis. No, marico, que la diga. Por lo menos no nos one shotea, eso es bueno. Esto lo vamos a necesitar después. Así que vamos a ir comiéndonos de esto. ¿Y qué carajo? Vamos a acabarnos todas estas. No tenemos ni siquiera hadas. Qué pipí. Okay. Y creo que esto. Vamos a ver. Ahora es que van a comenzar a caer las cosas y va a tirar su super kamehameha. Asesina a Oliver Kenji, weón. Ahí con la caída ya lo espero. Let's go. Ay, lo siento, Giloxito. Giloquito. Coño, deberíamos agarrar algo. Lanza. No. Podríamos buscar un arma abajo. Pero ya estamos bien equipados y con la armadura de la fiera de Ital le podríamos ganar. Like maybe. I don't know. Hay otros Gilox though. Sé que hay uno de fuego y uno de hielo. Pero no sé dónde están situados. Let me check real quick. A ver si le podemos ganar alguno. O bueno, podríamos ir por Ganondorf ya una vez. Ya que estamos en eso.
Están listos, guys, para vengarnos del hijo de perra que hizo que nuestra geo se tuviera que volver un dragón. Hijo de puta, gano, donde fuera te maten, weón. Más, ojalá no, yo te voy a matar. Una vez. Hablando de mierda. Bueno, vamos a darnos coñaza final, marico. Y ver qué carajo, marico. Aquí es donde vamos a probar si podemos o no. Ahí con. No, porque lo tenemos todo. Tenemos las espadas, tenemos a los cuatro broskis. Tenemos todo, vamos acá, ¿no? Coño, eso con esa mierda. Abismo del castillo Hyde. That this shit goes deep. Holy macaroni, man. No me trae pues mucha flecha, eso me puede sacar factura. Arco real, chao, arco o goblin, ¿no? Listo.
GG's. Ahora vamos a desfusionar. No, no era ese. Bueno. Déjame buscar rapidito que podemos fusionar acá. Okay, una flechita. Ah, no, si no lo quitaron. Bueno. No me quitó una mierda. Which is weird. Ok, está lleno de... Oh, un Lynel. Y el arma que más quite, 68, tú eres 70. No se puede romper, no importa. Y vamos a usar la espada maestra para finalizar. Let's go. ¿Cuánto has avanzado ya? Bastante, Joe. Pero lo más importante es que estamos muy cerca del final. Ya tenemos toda la fiera de deidad. Bueno, me caen más escudos. Oh, chao tú, pues. Escudo colosal es escudo colosal, marico.
Okay. ¿Para dónde agarramos ahora? Oh, por ahí. Guardando por aquí también. Guardar después el Dainel. Sí, estamos cerca de pelear contra Grenando. Grenandorf. Me gusta que me están haciendo usar todas las tools para llegar a donde quiero. Vamos a ir a meternos a hacer eso. Está Ryu. Ok, recuperamos flecha, lo cual es buenísimo. Escudo real, no me cae más escudo. ¿Ya te estás muriendo? Dale. O sea que los necesito. Prefiero y no tenemos la comidita esta. Oh, espérate, tenemos para hacer comidas. Tenemos luminosidad. ¿Tenemos para hacer comida? Sí, tenemos 11 parrillas. Okay. Hagamos vainas con comida prime. Okay. Puedo comer esa que acabo de hacer. Bueno, nos volvimos mierda, chicos.
Oh. ¿Qué pasó aquí, va? El poder del pacto no puede alcanzarte. ¿Será que...? Sí, de aquí ya no me pueden acompañar mis amiguitos. Ya, pero ganando pestañas, no hubo nada. Deep shit, bro. Está guardando esos enlaces para cuerno de lisalfo plateado, marico. Primera vez que veo eso. ¿Tengo algo al que dárselo? Sí, tengo. Oh, no es buena que se ve esa mierda. Okay, primero tú. Ok, no sé por qué vamos a necesitar toda esta verga. Pero el hecho de que me las den me asusta. Puedo manejar. Oh. Okay. Y vamos a tirarle una de estas. Y una de estas. Vamos a tener que comernos una de las grandes. Listo. Sneaky sneaky. Un sneaky tricky,
Certified Sneaky Streaky. Me pierdo un segundo y te vas a cargar a Ganondorf, ¿sí? Yep, sir. Y acá sí hemos derrotado todo el la maze. No nos quedan quejos de armas. Las ruinas olvidadas. Y that's it. No me caen más. Bueno. Fue bueno mientras duró. No, bueno, ya ahorita no vamos a necesitar esto. Vamos a tener... Oh, verdad. Y let's go. Terminamos acá. Yo sabía que eventualmente nos iban a dejar volar en pedazos esta mierda. ¿Qué será lo que había acá? Calamity Ganon contra todos. Ah, marico, es que todo está en la profecía, weón. Holy shit. Y mira que Zelda se iba a transformar en el dragón también está. Marico, esto me pone triste, ¿no? La única razón por la cual no sabíamos que todo este miedo iba a pasar es porque Zelda no me dejó reventar esa pared. Like, what the fuck? That's so fucking sad, man. Vamos pasando por el pie. Bueno, bueno, bien viaje. Marico, ayer me enteré que nos quedamos a dormir cerca de donde se mató Carcerbero. O donde César dice que lo mataron. Casa de Ángel, queda como a 2 cuadras, marico. Me lo dijo Ángel ayer, weón. Ok. Estamos terminando aquí. Claro que eres mod, marico. ¿Cómo no ibas a ser mod, ve? Bobby. Tú eres el carajo más moralmente correcto que conozco, weón. Y creo que no hay pelea. Yes, sir. Épico. Pero por buenas razones. Marico, sí, es increíble cómo ahora usamos épico para... muchas vainas, excepto para decir cuando algo es cool. Bueno, no, sí lo decimos, pero por lo general es para decir cosas funables. Como basado. Ok, aquí es donde deberíamos guardar. Saltar épicamente. Estas raíces me puedo parar, ¿verdad? Ajá. Acabó lo que se daba, chico.
Holy shit. ¡Oh no! ¡Mis muchachos! ¡Claro que sí, Tureli! ¡Let's go! Ahí comías sticks, weón. ¡You're not God! Sí, ya, ya ellos se sientan orgullosos, bebé. ¡Sí, God! ¡Link! ¡Juntos defenderemos a Hyrule! Y mi nene. Qué bella es Ryu. Adelante, rayos. Ok, vamos primero por este bicho. A ver, Mayo aquí ayunó. Hey, este creo que lo podemos matar en un solo. No, la cagué. Nos llevamos un poco o nada. El poder de Hyrule, cabrón, no jodas, somos todos. Ok, estos zombies son fáciles porque tenemos que joder vainas elementales. Holy shit. Ok. Derrotamos esto. Soy ese Golem. You know a god, marico. Okay, uno. Ah, no, eran estos.
¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Let's go, Sidon! No, bueno, no. Ahora viene un boss. El golem corrupto. Ok. Me dejó hacerle super parry. No me dejó pegarle más de un coñazo, pero eso es lo que está bien. Shit. Creo que tenemos que usar a los panes. Shit, marico, qué huevo. Ok. Cuando lo debilites, cárgale un ataque. Ok. Eso le hace bastante daño. O sea, creo que vamos a tener que usar que si la spa maestra o some shit. Ay, marico, espérate. Tenemos que hacer esta pelea completa. Ok, esta la vamos a tener la próxima sesión, muchachos, que llegó gente a mi casa. Que hoy no vamos a poder completarla, mañana lo hacemos. Es como un cliffhanger en una película. Es como el cliffhanger de Spider-Verse. Es como el cliffhanger de Spider-Verse, chicos. Ahora tienen que esperar la última parte. Nos vemos, muchachos, hasta la próxima.